Muy buenos días, tengan todos los presentes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la presidencia. El motivo de mi intervención esta mañana es para sumarme a la felicitación de este primer Parlamento de la Mujer que da inicio el día de hoy y que hago votos porque mañana no se clausure, sino que sea un parlamento permanente de debate, de discusión, de construcción de ideas. Platicaba hace un momento con el diputado Villatoro y hacíamos un poco de historia. 1789, en la Revolución Francesa, cuando es derrocada la monarquía, se establecen los tres poderes. Y los tres poderes hablan de un equilibrio, hablan de la capacidad que debe tener el Estado para poder generar estos congresos que son equilibrios para la gobernanza, la gobernabilidad, que ellos están fundados en principios de libertad, de justicia, de sororidad, de igualdad, como son los nuestros. Así que yo quiero tomar esta tribuna para dejar patente el compromiso que tiene esta legislatura, la 16ª, integrada por 13 mujeres, por 12 hombres. 12 hombres que creemos, yo lo digo a título personal, firmemente en un país de igualdades, en un país de oportunidades y en un país donde la mujer es el pilar fundamental, no solamente de la familia, sino de una sociedad que todos los días nos convoca a construir un mejor México. Este Parlamento servirá para reforzar las propuestas legislativas que tenemos, servirá para reforzar una agenda legislativa que ya está caminando esta 16ª legislatura, nos servirá para tener no un plan de 3 años, sino un plan general que nos permita ver lo que Quintana Roo puede hacer a través de las voces que ustedes representan. Por eso yo las invito a cada una de ustedes, mujeres valientes, esforzadas, que tienen un propósito, a que el día de hoy y el día de mañana utilicen esta tribuna para decir todo lo que necesita saber una sociedad que quiere y pide a gritos igualdad, que quiere y pide a gritos justicia, que no quiere más casos de violencia y feminicidio, que no quiere y no debe quedar impune nadie que atente contra la vida de una mujer. Hoy hay casos lamentables, por ejemplo, en Playa del Carmen, de mujeres empresarias que son violentadas con el derecho de piso, que son amenazadas a través de los mensajes de texto con amenazas de muerte, y el Ministerio Público no levanta una denuncia. ¿Por qué? Porque quién lo hizo, nadie sabe. Los protocolos de violencia tenemos que establecerlos, no solamente desde los órdenes de gobierno, sino a través de políticas públicas que nos permitan generar un diseño donde todos tengamos acceso. Sé que estas acciones afirmativas que ustedes emprenderán serán el pilar de lo que mis hijas, que tienen 9, 6 y 4 años, podrán vivir en un México libre, en un México libre de acoso, en un México libre de violencia, en un México libre y en un México con oportunidades para todos. Yo quiero decirte, Atenea Gómez Ricalde, amiga querida, que cada uno de las horas que te vimos trabajar, que cada uno de los esfuerzos que hiciste, que la convocatoria que has hecho a los 15 distritos, a los 11 municipios, pero además se logró construir un equipo perfecto de mujeres, porque hay académicas, hay investigadoras, hay mujeres indígenas, campesinas, activistas, hay jóvenes, hay mujeres que tienen una hija o un hijo con alguna discapacidad. Es decir, va a haber una agenda tan grande que nosotros tenemos que poderla sintetizar y hacer voz de ella. Te felicito, Atenea, felicidades a tu esfuerzo, a todo el equipo que hizo posible esto, a Cherry,
a la 16ª legislatura, a la diputada Reina Durán, por supuesto, y a todos los que hacen posible este parlamento. Como en 1789 hubo una revolución francesa, yo creo que en el 2020 habrá una revolución de conciencia y de realidades. Muchas gracias y buenos días.